Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. En nombre de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que hace parte de nuestro ciclo focalizado de conferencias en responsabilidad contractual. El día de hoy vamos a abordar lo relativo al deber de planeación y para ello nos acompaña la doctora Beatriz Elena García Guzmán, abogada de la Universidad de Ibagué, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. La doctora García cuenta con más de 17 años de experiencia en entidades públicas y privadas del país. Ha sido docente de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad del Norte y actualmente se desempeña como asesora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De manera que, bienvenida, doctora García, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio. Lamentablemente, el jueves pasado, por problemas técnicos, no pudimos terminar nuestra charla, pero pues agradezco nuevamente a la agencia por haberme invitado nuevamente a darla y a que podamos terminar de hablar de este tema tan importante para la gestión contractual del Estado y de las entidades. Bueno, para empezar, pues hoy vamos a hablar del principio o el deber de planeación de las entidades estatales en el proceso de contratación pública. Necesariamente tengo que hacer mención a que este principio o este deber de planeación no lo encontramos definido ni desarrollado como si encontramos otros principios como el principio de responsabilidad, el principio de economía, de selección objetiva, de transparencia, que los desarrolla la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. El principio de planeación no lo encontramos desarrollado, no está positivizado, no tiene una definición legal en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que es un principio que podemos encontrar más en normas de gestión presupuestal que nos llevan a organizar esas actividades en el marco de la gestión contractual de las entidades y que nos lleva a que esas actividades que desarrollemos tengan un final coherente con la correcta y adecuada asignación de los recursos públicos. En este sentido, pues hoy, teniendo en cuenta pues que la planeación nos afecta a todos, indistintamente, a todos los colombianos, al momento de adelantar, porque pues todos pagamos impuestos y todos vamos a ver que si tenemos una correcta planeación o una diligente planeación en los procesos de contratación, pues además de cumplir con los principios del interés general y la legalidad, esto cumple con una buena administración pública entendida como un derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces, en este sentido, para comenzar, pues es imprescindible que nos refiramos al concepto de contrato estatal y nos vamos entonces a la definición que en su momento logró tener después de muchos debates la Ley 80 de 1993, que lo definió como desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista del criterio orgánico. Cuando una entidad pública es uno de los extremos del negocio jurídico, señala el artículo 32 de la Ley 80, nos encontramos frente a un contrato estatal. Y a su vez, pues el artículo 2 de la misma ley nos señala cuáles son las entidades estatales o públicas a quienes les aplica ese Estatuto General de la Contratación. Posteriormente a la Ley 80, pues nos encontramos con la Ley 1150 de 2007, que introdujo un cambio importante en esta definición y nos dice que ya no es suficiente con que en un contrato estatal un extremo sea una entidad pública, un extremo de la relación negocial jurídica sea una entidad pública, sino que es aquel contrato donde invertimos recursos públicos. Entonces, ahí ya viene un tema muy importante, ya no solo me pide que sea una entidad pública, sino que además se inviertan recursos públicos. Y pues esto nos lleva a que cambie sustancialmente ese concepto que nos traía la Ley 80
y que pues a lo largo de estos años, de la ley 80, del transcurrir de la ley 1150, de sus modificaciones a través del decreto 1474 y el 1882, pues veamos que esta gestión de la actividad contractual pues haya perdido como esa legitimidad por esos escándalos que hemos encontrado de contratación pública, como la Ruta del Sol, Centros Poblados, y que esa falta de planeación pues nos lleve a esa inadecuada inversión de los recursos públicos. Entonces, pues, es importante la definición de contrato estatal. ¿Por qué? Porque esta difiere de la contratación entre los particulares precisamente por la finalidad que tiene el contrato estatal y que nos trae la ley 80, y es hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, el interés general. Entonces, en ese sentido, pues, nos encontramos que los fines del contrato estatal que vemos desarrollados en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, pues es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y pues lograr a través de esa contratación y de esa inversión de buenos recursos la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. En este sentido, pues si tenemos una mala planeación, si tenemos una mala contratación, necesariamente pues no, nos va a llevar a que no tengamos vías, a que no tengamos escuelas, a que no tengamos hospitales y a que esto de una u otra forma vaya a afectar los derechos de los colombianos, que vaya a afectar los derechos de los colombianos y de los ciudadanos, como es la finalidad que busca el contrato estatal. Y pues esta finalidad del artículo 3 también nos dice que se refleja también en la responsabilidad de los particulares dentro de esta gestión y los convierte, como vamos a ver más adelante, en colaboradores de la administración, asignándoles una responsabilidad social al momento de ejecutar esos contratos. Ahí pues vemos también que la corrupción permea mucho la contratación. Y pues la idea es que en las entidades donde ustedes están desempeñándose, donde ustedes están adelantando gestión contractual, pues adelanten de manera coherente y no sea algo improvisada la contratación, porque es que digamos que la contratación estatal y el manejo de los recursos del Estado no admite improvisación alguna. Exige unas etapas, exige que cumpla unos procedimientos, que se cumplan los procedimientos que están previstos en la ley. Y entonces, en este sentido, encontramos también que el contrato estatal tiene unas características que devienen del interés general y de los fines del Estado. Y en ese sentido nos dice que es un contrato reglado. ¿Por qué? Porque debe cumplir esos procedimientos que establece la ley. Debe cumplir esas etapas que nos trae la ley, que nos trae la ley 80 para aquellas entidades que están sometidas al Estatuto General de la Contratación, pero ya vamos a ver que no solo existe un régimen jurídico para esas entidades a las que le aplica la ley 80, sino que existe un régimen jurídico de derecho privado también que le aplica a algunas entidades y que son taxativas, pero que estas entidades no están obligadas, no aplican ley 80, sino que están obligadas, pues deberán aplicar derecho privado porque así taxativamente lo trae la norma. Igualmente, el contrato estatal debe cumplir con los principios de la función administrativa y la adecuada gestión fiscal. Debe constar por escrito, es un contrato solemne, salvo cuando la misma ley o las modalidades de selección, por ejemplo, como es la urgencia cuando se contrata directamente por una urgencia manifiesta, que nos dice pues que por la necesidad que se requiere y por mitigar el daño y por afrontar una situación, pues se declara la urgencia manifiesta. No obstante, ahí vemos en esa situación, por ejemplo, cuando es la urgencia manifiesta, que no es del todo al arbitrio, sino que es una, cuando contratamos y cuando se declara una urgencia manifiesta, debemos notificarle a la Contraloría
para que en su respectivo control fiscal pues realice un control frente a ese acto que declaró la urgencia y frente a los contratos que se suscriban para mitigar esa urgencia manifiesta. Entonces, pues de una u otra forma requiere una solemnidad del contrato estatal. Tiene unas etapas específicas, ahí hablamos específicamente de las modalidades de selección que ya veremos más adelante. No obstante, este es un tema que es muy extenso y que me imagino que habrá otras charlas donde se desarrolle cada una de ellas. Pues son las modalidades de selección, como son la licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa, el concurso de méritos y la contratación de mínima cuantía. Es un contrato que es bilateral porque las partes contratantes se obligan recíprocamente, adquieren ambas obligaciones, es oneroso porque establece una obligación, una prestación para cada una de las partes, es sinalagmático y conmutativo, independientemente del régimen al que se esté aplicando, genera una igualdad en las prestaciones para ambas partes. Y en ese sentido, pues, como lo mencionábamos ahora, vamos a ver de manera muy rápida cuáles son los regímenes que aplican al contrato estatal. Y en Colombia hablamos de tres regímenes, como es el primero, que es el régimen jurídico especial contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás disposiciones que las complementan y desarrollan, como es el decreto 1474, la Ley 1882, que va dirigido a las entidades públicas a las cuales se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y comprende todos los contratos que se celebren por estas entidades, aquellas que conforman la administración pública. Las características de este régimen que podemos encontrar, pues que evidentemente aplican los procesos de selección, porque debemos, como señalamos anteriormente, es un contrato reglado y pues en este caso la Ley 80 y la Ley 1150 nos dicen cuáles son esas modalidades de selección y el principio de legalidad para buscar mejores propuestas que atiendan al interés público con las necesidades de la administración. El segundo régimen que le aplica al contrato estatal es el régimen jurídico de derecho privado. Este régimen lo encontramos en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 como una excepción y es establecido específicamente por el legislador para determinadas entidades públicas, excluyéndolas de la aplicación de la Ley 80 de 1993 y ordenándolas a que se remitan exclusivamente al derecho privado. Y cuando hablamos del derecho privado, estamos hablando del derecho civil y comercial. Estas entidades, pues, están determinadas por el legislador, igualmente deben aplicar los principios que garanticen el interés general. Es decir, en este régimen privado no es que yo me levante y soy gerente de una empresa de servicios públicos y digo, bueno, hoy voy a contratar esto. No, tiene que cumplir, o sea, todo ese checklist que nos exige el decreto 1082 para cumplir y la ley 80, todo ese checklist que debemos hacer para adelantar una contratación, un proceso contractual. En este régimen, a las empresas que les aplica este régimen, pues lo vamos a encontrar en su manual de contratación. Su manual de contratación debe también reunir todos esos aspectos de los principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal. Debe cumplir con un deber, un principio de planeación y su contratación, si bien es basada en el derecho privado, pues deberá dar cumplimiento también a un principio de planeación, no es algo improvisado. ¿Cuáles son a manera de ejemplo, a quienes les aplica el régimen jurídico de derecho privado? Tenemos las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. El artículo 31, 32 de la ley 142 establece que en aspectos contractuales, pues, las empresas se regirán por el derecho privado. Las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, Ecopetrol, las contrataciones que adelanten los hospitales y las universidades.
Entonces, aquí debemos tener claro que en este, a las entidades a las que aplica este régimen, pues deberán también garantizar el cumplimiento de un principio de planeación y no la improvisación, claramente, para el adecuado manejo de los recursos públicos. El tercer régimen que se maneja o del cual hablamos acá en Colombia es el régimen jurídico que está fundado en el orden convencional, y esto tiene que ver más con tratados y acuerdos firmados por el país, compromisos internacionales del Estado colombiano que buscan, pues, cuidar la inversión, ¿no? Proteger esa inversión que se trae del extranjero. Tratados de inversión, TLC y otros tipos de convenios de carácter comercial que vinculan y obligan para efectos de la selección de contratistas, establecen principios particulares para proteger la inversión. Lo encontramos en la decisión del Pacto Andino, la decisión 439-1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional. Y el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. A su vez, pues tenemos que los principios de la contratación estatal, los que nos desarrolla el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, como es el principio de transparencia, de economía, de responsabilidad, el principio de selección objetiva, que nos lo desarrolla la Ley 1150 de 2007, y el debido proceso, la pluralidad de oferentes y la legalidad frente al debido proceso, pues teniendo en cuenta que las actuaciones contractuales, todas esas gestiones contractuales, pues obedecen a un procedimiento administrativo, pues evidentemente el debido proceso es un principio transversal que le aplica a todos esos actos que se adelantan en la gestión contractual. Y pues el principio de legalidad, estamos sujetos al régimen jurídico que le aplique a cada proceso. Frente al principio de transparencia, lo encontramos desarrollado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Es un principio que garantiza otros principios, entre los que se encuentran la imparcialidad, la igualdad, la moralidad, la selección objetiva. Estos principios los encontramos en la Ley 80, también en el artículo 209 de la Constitución Política y la selección objetiva de la contratación, pues que lo encontramos desarrollado en la Ley 1150 de 2007. Obedece a procedimientos de selección con actuaciones motivadas, públicas y controvertibles por los interesados con el fin de elegir la mejor oferta que sea para garantizar y que logre hacer efectivo y proteger ese interés general y hacer efectivo el derecho de los ciudadanos, como finalidad del contrato estatal. ¿Cuándo vemos materializado el principio de transparencia? A través de la escogencia del contratista, que se efectuará a través de licitación o concurso público, como lo establecía la Ley 80, como lo establece la Ley 80, no obstante, hoy hay otras modalidades de contratación, de selección. Esta escogencia del contratista pues implica, como veremos ahorita un poco en el principio de selección objetiva, pues es que yo cuente con un contratista que sea capaz de ejecutar el contrato, que tenga la experiencia para ejecutarlo y que de una u otra forma le ofrezca la oferta más favorable al Estado para que a través de ella pues pueda hacer efectivo el cumplimiento de los fines del contrato. Los interesados igualmente en aplicación del principio de transparencia pues tendrán la oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y que se adopten en toda esa gestión contractual que se adelante. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán siempre abiertos al público. Aquí vemos pues cómo, por ejemplo, en la licitación pública es una modalidad de selección donde adelantamos audiencias, audiencia de riesgos, audiencia de adjudicación, donde vamos a notificar en estrado a los,
a los participantes de un proceso que van a tener la posibilidad de conocer y controvertir las decisiones que la administración emane en virtud de esa gestión contractual que adelante. Y pues las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo copias de las actuaciones y propuestas recibidas respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. Evidentemente, pues estamos hablando del principio de transparencia y de conocimiento del público, no obstante, recordemos que hay algunos aspectos que por ley guardan una reserva y que no pueden compartirse con los competidores y más. Digamos que en entidades donde estén bajo un régimen de competencia, pues yo no le voy a decir al otro cómo desarrollo mi negocio. Entonces debemos tener esos aspectos en cuenta, pero de una u otra forma dar cumplimiento al principio de transparencia en todas esas actividades, gestiones, pasos, etapas que adelantemos en virtud de la gestión contractual que esté a nuestro cargo. El principio de economía, pues como su nombre lo indica, pues busca asegurar que se haga una selección objetiva y no subjetiva del proponente. Es decir, yo no puedo apelar a que me cae bien o a que es mi amigo o no. Lo debo hacer a través de procedimientos y etapas estrictamente necesarios que se cumplan con los términos preclusivos y perentorios y debo alejar de mí cualquier aspecto subjetivo que tenga frente al proceso y frente a la contratación y frente al oferente. Yo no escojo oferentes, yo escojo la mejor oferta que me ayude a cumplir finalmente la finalidad, valga la redundancia, del Estado a través de esa contratación. Este principio de economía pues, nos lleva a que hay reglas de procedimiento que se ponen al servicio de los fines estatales y la adecuada y continua eficiente prestación de los servicios públicos. Sobre esto hay bastante jurisprudencia que nos reitera cuáles son esos principios y que este principio de economía nos lleva a que garanticemos una selección objetiva a través de una pluralidad de oferentes que permita yo evaluar, conocer, que tengan las mejores propuestas, que sean las propuestas más favorables para la administración y que cumplan con esa experiencia y con esa capacidad el contratista para que sea capaz de cumplir y ejecutar y llevar a buen término la ejecución de un contrato. En este sentido, la selección objetiva del contratista, pues tenemos el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, nos señala que es la escogencia de la oferta más favorable para la entidad, siendo improcedente, como ya lo mencionábamos, considerar para ello motivaciones subjetivas. El principio de selección objetiva evita los caracteres que motiven el favorecimiento subjetivo de intereses particulares, lo que indica que la escogencia de un contratista se hace por el ofrecimiento más favorable a la entidad y a las funciones que ella presta. Si todos aplicáramos esto y se dejara de un lado el aspecto subjetivo en las contrataciones, de ayudar a mi amigo, de cómo voy a ganar, pues podríamos tener evidentemente un país más desarrollado. Pero pues digamos que este principio de selección objetiva no lo sacan de la manga, es un principio que nace en la ley 1150, que fue una ley que buscó cuando se trajo y se trajo de modelo a Colombia, buscar transparencia y eficacia en los procesos de selección. Entonces no olvidemos que siempre debemos impulsarnos por escoger objetivamente el contratista, la mejor propuesta que nos ayude a cumplir y a llevar a buen término los fines de la contratación estatal. ¿Y qué tenemos con el ofrecimiento más favorable? Que tiene en cuenta factores como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, todas esas condiciones, ponderación precisa y detallada, contenían los pliegos de condiciones o términos de referencia, el análisis previo de suscripción del contrato. Eso, la selección objetiva, debemos tener en cuenta todos esos aspectos y esas condiciones que yo quiero ejecutar en el contrato que voy a suscribir. Entonces, ¿qué contratista quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué indicadores financieros necesito? ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido el sector frente a,
frente a la escogencia de X contratista. Esto ya lo desarrollaremos más adelante, pero es importante tener en cuenta este principio de selección objetiva. Entonces, tenemos que la selección objetiva del contratista, pues, es la columna vertebral de la contratación pública. Implique que se contrate a alguien capaz de ejecutar el contrato y que tenga la oferta y ofrezca la oferta más favorable a los intereses que persigue el Estado, que cumpla con la capacidad técnica, financiera, administrativa, jurídica, para yo poder hacer una evaluación y que sea adjudicado y que pueda llevar a buen término ese contrato. ¿Cuál es la favorabilidad? Si hablamos de favorabilidad, tenemos que tener dos factores que son importantes al momento de escoger, que son la calidad y el precio. Y esto, pues, también nos lleva a cuáles son esas modalidades de selección, porque hay unas modalidades de selección que evidentemente se inclinan o en las que únicamente se debe tener en cuenta el precio, otras la calidad u otras necesariamente donde los dos entran a participar y a ponderarse. El principio de selección objetiva se aplica a todos los contratos estatales, tanto los regidos por ley 80 del 93 como los que se rigen por régimen especial. Como decíamos antes, si bien por ejemplo, en una empresa de servicios públicos, yo aplico mi manual de contratación, debe garantizar que yo realice una selección objetiva de los oferentes que requiero contratar para lograr dar cumplimiento a esas necesidades contractuales que tengo que adelantar en mi empresa. Entonces, pues necesariamente aplica para todos los regímenes jurídicos que le aplican al contrato estatal, no solo para los que le aplica ley 80, sino para los que aplica régimen privado. Frente a las modalidades de selección que tenemos, pues escoger, ahí es importantísimo saber escoger la modalidad de selección del contrato. Y esto tiene un parámetro legal, tiene un, no me lo invento yo no digo, este le aplico esta, no. Las modalidades de selección son creadas y atiende a criterios legales que se encuentran definidos en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Tiene un marco legal restrictivo, yo no me puedo salir de ahí, no me puedo inventar una modalidad de selección diferente a las que la ley ya me está dando. Debo saber necesariamente qué voy a contratar, cuál es el objeto que voy a contratar, porque una vez yo sepa cuál es el objeto que voy a contratar, que necesito, cuál es mi necesidad, yo puedo establecer que por qué modalidad de selección me puedo ir, igualmente la cuantía. Entonces, debemos tener claro que no escoger bien la modalidad de selección, pues tiene unas responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales. O sea, si yo escogí mal mi modalidad de selección para abrir un proceso contractual, me atengo a que posterior, y si hago la adjudicación de ese proceso bajo una modalidad que no corresponde, pues debo atenerme a las consecuencias que esto implica, que pueden ser penales, disciplinarias y fiscales, como ya vamos a ver. Entonces, pues, como lo mencionamos, los criterios de selección, hay unas modalidades de selección que nos llevan y nos inclinan por el precio, otras modalidades que nos dicen cuál es la calidad, ¿Qué calidad? Como por ejemplo el concurso de méritos. En el concurso de méritos, pues evidentemente yo no estoy escogiendo por el precio o el que me ofrezca un precio más favorable, sino que estoy escogiendo, en el concurso de méritos se contrata la consultoría, se contrata el diagnóstico, pues estoy escogiendo la calidad del personaje o de la firma o de la empresa o de la persona jurídica o natural que vaya a desarrollar ese contrato estatal. Entonces, yo ahí no me estoy fijando cuánto me cuesta, sino a quién voy a contratar. Entonces, por ejemplo, en el concurso de méritos nos regimos por el tema de calidad. En la licitación juegan los dos, un tema de precio y cuantía también. En la cuantía vemos, por ejemplo, la contratación de mínima cuantía que se
se rige por el precio. Entonces, en la modalidad de selección vamos a encontrar que o se determina por el precio, por el objeto que voy a contratar, por la calidad, por la cuantía o por la relación costo-beneficio, porque finalmente tienen que interactuar los factores de precio y calidad. Y revisar cuál es el valor agregado que me está generando el ofrecimiento más favorable para la contratación. ¿Cuáles son las modalidades de selección entonces? Tenemos la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, contratación directa y la mínima cuantía. Recordemos que antes con la ley 80 solo teníamos dos, que cuando hablábamos solamente de licitación pública o concurso de méritos o convocatoria. Entonces, la licitación pública, digamos que acá hay un debate interesante y es que la licitación pública es, hablamos de que es la regla general y pues cuando uno lo ve al final del día, estamos frente a que es más residual porque la licitación pública solo aplica cuando no procede otra modalidad de selección. Cuando yo reviso cuantía de objeto y no, por ejemplo, si yo requiero comprar bienes uniformes, pues me voy por la selección abreviada, no me voy por la licitación pública. Entonces ahí tengo que evaluar cuál es el objeto y cuál es la cuantía de lo que voy a contratar y si me voy por licitación pública o si aplica otra modalidad de selección. Pues de la licitación pública tenemos que es la única figura que se realiza o la única modalidad de selección que se realiza mediante audiencia pública. Como ya lo hemos mencionado, en la licitación pública hay una audiencia de riesgos que invito a las entidades, a los abogados de las entidades que nos están acompañando hoy, a que aprovechen esa audiencia de riesgos. Creo que es una audiencia que no le paramos muchas bolas y de ahí puede hacerse un análisis importante porque finalmente el tema de riesgos es un tema que va necesariamente ligado al tema de planeación. Yo necesito saber cuáles son esos riesgos que me genera mi proceso contractual o que no logre la correcta ejecución del contrato. Y tenemos la audiencia de adjudicación, pues que es una audiencia pública donde las decisiones que se tomen se notifican en estrado y donde las personas que participan en ella pues tienen esa posibilidad de controvertir esas decisiones y son de conocimiento público. ¿Cuáles son? Existen dos formas de adelantarse a la licitación pública, pues la tradicional, cuando hay unos oferentes que presentan sus respectivas ofertas basados en precio y calidad de la necesidad a contratar. Y pues la conformación dinámica de la oferta, que es una modalidad que no conozco si se ha adelantado alguna en Colombia bajo esta forma de conformación dinámica de oferta, pero esto permite que los mismos oferentes, yo creo que podría traer buenos beneficios porque los mismos oferentes en una audiencia pues lo que hacen es mejorar sus propuestas y mejorarla no solo en el precio, sino en sus condiciones técnicas. Entonces, estos son como a rasgos generales la licitación pública, pues que tendrá mucho tema para desarrollar, pero a nivel general son aspectos generales de la misma. La selección abreviada, pues que contratamos a través de la selección abreviada, bienes y servicios que tengan características uniformes y existen tres formas en las que yo puedo hacerlo, a través de bolsa de productos, acuerdos marco de precio y la subasta inversa. El acuerdo marco de precios, pues es cuando me uno con Colombia Compra Eficiente y se establece como un acuerdo donde varias entidades se ponen de acuerdo para adquirir esos bienes y servicios uniformes y pues hay varios oferentes y se deben limitar única y exclusivamente a ese acuerdo marco de precios, no pueden salirse de ahí. La subasta inversa, que es una licitación pequeña, que lleva menos tiempo y que sus procedimientos y sus etapas son menos complejas y extensas, como son más expeditas, por decirlo así, que me permite adquirir estos bienes y servicios de acuerdo con la necesidad que requiera la entidad estatal.
Y pues el segundo es la selección abreviada de menor cuantía. Esas son las dos adquisiciones que se hacen a través del proceso de selección, la modalidad de selección abreviada. El concurso de méritos, como pues ya lo mencionamos, el concurso de méritos obedece al principio de taxatividad. ¿Y qué quiere decir esto? Que necesariamente tengo que irme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de lo que me define cuáles son esos contratos que se adelantan a través del concurso de méritos, cuáles son esas actividades y demás. Tenemos, por ejemplo, la interventoría, la supervisión, el diagnóstico, la elaboración de diseños, la consultoría. Todo esto requiere un conocimiento específico y pues obedece a aspectos netamente de a quién necesito. No estoy, como lo mencionamos antes, no me fijo por el precio, sino la calidad de la persona que voy a contratar. Pero hay que tener en cuenta que ese principio taxativo es que se enmarque, tiene que enmarcarse. Hay una sentencia de unificación del doctor Jaime Orlando Santofimio que hace mención a eso, a que se deben marcar en lo previsto y definido por la ley en el artículo 32, a lo que entiendo por diagnóstico, por consultoría. Si no, pues necesariamente se va a llevar a otro tipo de contratación y no a un concurso de méritos. Entonces hay que tener cuidado con este concurso y no vayamos a incurrir en errores y pues obedecer a ese principio de taxatividad que nos lleva a la definición establecida en el artículo 32. La contratación directa, pues es cuando, como todos lo sabemos, es cuando tenemos imposibilidad de contratar o por inconveniencia. Aquí en esta contratación, en esta modalidad de selección de contratación directa, pues en principio no se requiere una pluralidad de ofertas. No se requiere la oferta propiamente dicha del contratista, sino que obedece a una situación diferente. Entonces, el estudio previo, evidentemente, debe contar con un estudio previo que incluya pues la idoneidad, la capacidad, la experticia, el respectivo estudio de mercado, del sector donde voy a contratar. No tenga que cumplir con esa formalidad que me exige lo reglado del contrato estatal. Debo en mis estudios previos especificar por qué. ¿Y cuáles son esas situaciones que se contrata mediante urgencia manifiesta, mediante contratación directa, perdón? La urgencia manifiesta, las actividades científicas y tecnológicas, los contratos de prestación de servicio y de apoyo a la gestión, el contrato de arrendamiento, contrato de bienes y servicios de defensa nacional sometidos a reserva y los contratos interadministrativos. Por último, tenemos la contratación por mínima cuantía, que es diferente, que se ha confundido con lo que vimos ahora de selección abreviada. Esta es diferente. Aquí no necesariamente nos exige una garantía el contrato, sino que pues a través de mi matriz de riesgos puedo establecer cuáles son esos riesgos que se pueden generar a través de esta contratación. Debe haber transparencia. El único factor que determina esta contratación es el precio. Contratos inferiores al 10% de la menor cuantía de cada entidad que vaya a contratar. No es un contrato que me exige que sea por escrito. Al contrario, yo puedo hacer una oferta y que exista una aceptación de esa oferta. Ya con eso se materializa la contratación de mínima cuantía. No requiere, en principio, un contrato escrito. Y pues es una modalidad de selección que no cuenta con un acto de adjudicación, no hay audiencia, no nada. Con la oferta y la aceptación de la misma se materializa y puedo empezar a ejecutar mi contrato. Hablamos entonces del principio de responsabilidad que nos trae la Ley 80 de 1993, y es que los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual responderán civil, penal y disciplinariamente. Pareciera que se nos olvidara o que desconociéramos por completo este principio que nos trae el Estatuto General de la Contratación,
porque pues todos los días con los escándalos que vemos, no es muy coherente el actuar de los que adelantamos gestión contractual con este principio. En razón por la cual están obligados a cumplir los fines de la contratación, vigilando la correcta ejecución de lo contratado y velando por la protección de los derechos de la entidad y del contratista. No solo de la entidad, ¿no? O sea, tenemos que pensar también en el contratista. El contrato estatal es bilateral, es de dos partes. Entonces, pues, sí, tenemos que ser justos y ecuánimes en esa ecuación. Responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón a ellas. ¿Por qué? Como ya lo mencionamos, abrir licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueran necesarios. Y cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. Esto a veces es una mala práctica, ¿no? De las personas que adelantan gestión contractual, y es que hacen pliegos que generan confusión para que los procesos se caigan y se terminen adjudicando, se declaren desiertos y se adjudiquen a la persona que corresponde. Entonces, tengan mucho cuidado porque finalmente esto va a tener una responsabilidad. La penal, pues tenemos el artículo, aplicación del artículo 410 del Código Penal por celebración de contratos sin requisitos, del artículo 413 por prevaricato, por no cumplir las normas a las que estamos obligados, responsabilidad disciplinaria, aplicación del Código Disciplinario Único contenido en la Ley 1952 de 2019 y pues una responsabilidad fiscal, y la aplicación de la Ley 610 de 2002. También, una vez nosotros adelantemos toda esa gestión contractual y tengamos ya un contrato, pues tenemos al contratista como colaborador de la administración. No es un subordinado de una u otra forma, pero es un colaborador que ayuda a materializar el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, es un instrumento de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos, pero no es un delegatario depositario de sus funciones. El contratista, de conformidad con lo que establece el decreto 1474, pues también responderá según le corresponda. Pero no quiere decir que porque yo le estoy diciendo a él que haga un contrato de obra o esa vía, yo me desligue de la obligación que tengo de verificar el cumplimiento, el correcto cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato. Igualmente, nos trae que hay unos responsables del seguimiento de la ejecución de ese contrato, como son los supervisores e interventores, que conformidad con lo que establece el artículo 83 de la Ley 1474, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor según corresponda. Entonces, estos responsables son responsables de efectuar el seguimiento y control del contrato sin importar el régimen de contratación. Es decir, la Ley 80 nos habla de supervisores interventores, la Ley 1150, la Ley 1474. Pero también cuando aplicamos régimen privado, no quiere decir que los contratos que se realicen bajo régimen privado no tengan que contar con un seguimiento de ejecución del contrato. Obviamente, en su manual de contratación tendrán una denominación, la denominación que consideren. No necesariamente tienen que ponerle supervisores interventores, pero debe haber una persona reencargada de hacerle seguimiento a que se cumpla y que se dé esa correcta ejecución del contrato. Bueno, entramos al tema que nos ha llamado acá y es el deber de planeación. De esas características que acabamos de observar, pues deviene el mandato de tener una correcta etapa de planeación que sea clara y que vamos a abordar a partir de este momento. Así lo veamos extraño,
La planeación estatal inicia con cuando yo escojo y voto por un candidato. Cuando yo voy y deposito mi voto por un candidato, estoy escogiendo un programa de gobierno, un programa de gobierno que se traduce en planes de desarrollo y planes estratégicos a nivel municipal, departamental y nación, y que se traduce necesariamente en un plan de contratación. Es decir, cuando yo voto y escojo un plan de gobierno, eso necesariamente me va a llevar a un plan de contratación. ¿Y qué va a hacer? Pues que a través de ese plan de contratación, pues yo voy a lograr o se va a hacer la inversión de los recursos públicos. Entonces, en este sentido, el deber de planeación, vamos a ver un poco cuál es ese desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal de ese principio de planeación. Como ya lo mencionamos al inicio de esta charla, el deber de planeación es un criterio orientador de la actuación contractual, no está positivizado, es un principio autónomo, no lo encontramos desarrollado como los demás principios en el ordenamiento jurídico. Refleja, es un reflejo de los principios de la función administrativa y la adecuada gestión fiscal. Encuentra normas a lo largo de la constitución política, de la ley, que tienen que ver con ese principio de planeación, pero no necesariamente con una definición del mismo. Lo encontramos en el artículo 209, 339 y 341 de la Constitución Política, artículo 6, 7, 11, el 14, el 24, el 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 221.211 del Decreto 1082 de 2015, que es el compilatorio de todos los decretos que nos hablan de contratación estatal. Tenemos unas definiciones. El Consejo de Estado ha definido la planeación como una manifestación del principio de economía. Recordemos, el principio de economía nos lleva necesariamente a la selección objetiva del contratista y es el principio en el cual consiste en determinar previamente por parte de la entidad estatal contratante metas y objetivos que se quieren cumplir, definiendo además tácticas, estrategias y cursos de acción que al agente económico habrá de seguir para lograr las metas y objetivos propuestos. ¿Con qué fin? Pues con el de satisfacer el interés general, haciendo uso eficiente y correcto de los recursos públicos. El proceso contractual deberá estar precedido de estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran en orden de determinar su viabilidad económica y técnica, así como la modalidad del proceso de selección que debe adelantar la entidad pública. Aquí les traigo una sentencia de la doctora Ruth Estela Correa, que en el año 2012 es una sentencia extensa, pero desarrolla de manera clara y concisa todos los principios de la gestión contractual que encontramos en la Ley 80. Entonces, los invito a leerla. Es larga, pero es interesante. Adicional a esto, la jurisprudencia, la sección tercera del Consejo de Estado en los años 2006 y 2007, señaló 7 criterios que les puede ser útiles o que nos pueden ser útiles al momento de concretar una adecuada planeación del contrato estatal y para consolidar buenas prácticas. El primer criterio que tenemos es determinar la verdadera necesidad que existe para celebrar un determinado contrato. ¿Qué necesito? ¿Por qué lo voy a contratar? Con base en criterios de oportunidad, conveniencia, efectividad presupuestal y eficacia administrativa. Entonces, necesito establecer cuál es realmente mi necesidad que me lleva a adelantar esa contratación. Establecer las alternativas y modalidades que están a disposición de una entidad pública para la satisfacción de una necesidad, con base en las cuales pueda establecerse la escogencia adecuada de una de las modalidades de selección. Considerar las especificaciones, calidades, cantidades y características con las que deben estar provistas las obras, los bienes y servicios que puedan ser objeto del contrato, para lo que es indispensable que en todas las entidades públicas se entienda la esencialidad de contar con estudios, diseños y ejercicios prospectivos durante la etapa de formación del contrato,
como pieza sustancial para que se logre ejecutar dentro de las áreas y los riesgos que identificamos, caracterizados y medidos que se presenten. Valorar los costos y los precios que en términos de los mercados demandaría la celebración del contrato en función de las especificaciones, condiciones y exigencias técnicas de calidad y cantidad. Yo debo hacer un estudio de mercado necesariamente que me lleve a establecer quiénes ofrecen más costoso en el mercado, quién es más económico, quién es de mejor calidad. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo al momento de planear nuestra contratación. Definir la disponibilidad presupuestal. Ya vamos a ver que nuestro segundo paso, pues, es contar con un plan anual de adquisiciones. Yo debo contar con una asignación presupuestal que requiere para adelantar esa contratación y, pues, para asumir esas cargas obligacionales y prestacionales, que tiene que ser previa a, que tengo que establecer en un plan anual de adquisiciones, que tengo que decir que sí está esa plata con la que necesito contratar esa necesidad, valga la redundancia, que requiere la entidad pública. Constatar que existen y son disponibles proveedores en los mercados nacional e internacional que puedan atender las demandas de las necesidades a satisfacer por las entidades públicas. De hacer un estudio de oferta y demanda, que ya veremos más adelante a qué podemos acudir para, pues, para lograr un estudio juicioso de esa oferta que hay en el mercado. Sujetar todo el proceso contractual a los procedimientos, trámites, requisitos, modelo diseñado para el sistema de compras públicas, orientado por dos premisas, la iniciativa privada y la libre competencia en la selección de los contratistas, que garantice la eficiencia económica al disponer de los recursos públicos cuando se ejecuten los contratos. Volvemos a la selección objetiva. Me pareció súper interesante traer una sentencia del año 2021 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. El magistrado ponente es el doctor Alberto Montaña Plata. Esta sentencia es del 8 de septiembre de 2021. El demandado es el Distrito Capital y a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, y el demandante es ECODES Ingeniería. ¿Qué pasó acá? El actor en este proceso solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato por la inobservancia del principio de planeación. Y en esta sentencia hay algo muy interesante, pues es que evidentemente la sala reitera la importancia de la ejecución de los principios de la contratación estatal, en especial de planeación contractual, que debe ser observado por la entidad y que impone cargas sobre los interesados en participar en procesos contractuales. ¿Qué pasó en esta sentencia? Antes de esta sentencia, en el año 2013, si mal no recuerdo, hubo un pronunciamiento del Consejo de Estado en el que consideró que la falta del principio de planeación sí llevaba a la nulidad del contrato que se estaba ejecutando. Posterior a esto, se interpuso una tutela que cambió este concepto, y esta sentencia del año 2021 vino a considerar esa decisión de tutela en su momento y a mantener esa decisión, señalando que la inobservancia al principio de planeación no es una causal de nulidad de los contratos estatales, porque la ley no lo estableció. Como quiera, que es el legislador a quien le corresponde definir las causas que hacen nulo el negocio jurídico. Entonces, esta sentencia cambió ese concepto. Y adicional, aquí trae un tema interesante, y es que, como digamos que el caso o lo que señala el demandante en este proceso es que la entidad del distrito no le entregó los diseños y no le entregó la información necesaria para ejecutar de manera correcta el contrato. Lo que señala esta sentencia y que me parece aún más interesante es que señala que el contratista, que no solo la entidad es la que es donde está en el principio de planeación enmarcado. No solo a la entidad le corresponde también al contratista, quien tiene el deber de colaborar con la administración, porque el contratista, tanto en la etapa previa, antes de la adjudicación, como oferente, tuvo la posibilidad de realizar observaciones a ese proceso y evitar que se adjudicara un contrato que, si él consideraba hoy que estaba alegando que no había la información suficiente, que los estudios no eran suficientes o que no servían, que
ese contrato no iba a poder ser viable en ejecución, que si se lo adjudicaban no lo iba a poder ejecutar. Y no venir ahora a alegar que él no estaba incumpliendo porque hubo una falla en la planeación por parte de la entidad estatal. Entonces, aquí el Consejo de Estado señala, el contratista tiene el deber de colaborar con la administración en observancia del principio de planeación, de manera que, entre otros, le corresponde ponerle de presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas. Además, debe abstenerse de participar en la celebración de un contrato en donde guardó silencio frente a los diseños y demás estudios y documentos previos. Desatiende la buena fe cuando durante la etapa de ejecución pretende excusar su incumplimiento en una antojadiza y probada imposibilidad material y en una supuesta nulidad absoluta del contrato que no se configuró en el caso concreto. Me parece súper clave que lo tengan presente esta decisión del Consejo de Estado, donde no solo impone el deber de planeación a la entidad estatal, sino que también le dice al contratista que está obligado a hacer caer, a observar a la administración cuando ve la imposibilidad de poder ejecutar un contrato con la información que tiene. Entonces, creo que esta sentencia es muy útil. Si le sirve, pues nada, es una sentencia del año 2021, es reciente, cambió posición y creo que es muy útil para esa gestión contractual que adelantamos. Listo, entonces, evidentemente ya tenemos un plan de contratación, ya dimos nuestro voto, ya tenemos un plan de gobierno materializado en un plan de contratación. Ahora la segunda etapa que tenemos es contar con el presupuesto para llevar a cabo ese plan de contratación, y esto es a lo que llamamos el plan anual de adquisiciones. ¿Qué es el plan anual de adquisiciones? Es una herramienta que permite a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios. Permite diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de selección. ¿Y cuál es su objetivo? Pues comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades estatales para que estos participen en las adquisiciones que hace el Estado. Es decir, yo a través de ese plan anual de adquisiciones voy a decir qué voy a abrir, cuáles procesos voy a abrir, ¿sí? ¿Qué modalidad de selección, más o menos cuándo lo voy a abrir? Las necesidades que tiene la administración de contratación. Y pues esto va a permitir, como tiene que estar publicado en la página, esto va a permitir que los oferentes o los proveedores conozcan y se preparen para esos procesos. ¿Qué es entonces el plan anual de adquisiciones? Es un instrumento de planeación contractual. Se construye bajo los parámetros que establece la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente. ¿Qué debo incluir? Toda la contratación, el valor estimado de la vigencia actual a la cual corresponde ese plan anual de adquisiciones. ¿Cuáles recursos serán ejecutados durante ese año? La vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿cuáles recursos voy a ejecutar en ese periodo, en esa vigencia? Y debe incluir todas las contrataciones que planea ejecutar la entidad estatal en el transcurso del año, de bienes, servicios y obras públicas, con cargo a los presupuestos, tanto de funcionamiento como de inversión, sin importar la modalidad de selección que se vaya a utilizar. ¿Qué debo hacer con ese plan anual de adquisiciones? Pues se debe publicar en el SECOP antes del 31 de enero de cada año. Debe ser actualizado antes del 31 de julio de cada año. Yo lo puedo actualizar. La ley me permite actualizarlo una sola vez. Debe establecer quién es el responsable de cada adquisición, es decir, el área que va a adelantar esa contratación, si es el área técnica, si es el área administrativa, si voy a contratar el servicio de vigilancia, si voy a contratar... Todo eso lo debe contener. Y algo importante que deben saber, y es que no obliga a la entidad pública. Yo necesariamente lo que incluya ahí no es que lo tenga que contratar, pero sí debo, si lo voy a cambiar, sí debo establecer esos motivos por los cuales todo debe estar documentado y motivado de las razones por las cuales lo vaya a cambiar.
Es decir, no es inmodificable. Cualquier cambio debe estar justificado. ¿Y esto por qué? Pues porque las necesidades de las entidades públicas pueden cambiar. Todo cambia, la necesidad de contratación de la entidad pública puede cambiar. Lo que sí es que en caso de que venga un ente de control a preguntarme por qué lo cambió, por qué no contrató esto, yo sí lo tenga documentado y sí haya adelantado el trámite interno que requiere para esos efectos. Es obligatorio, sí, hacer su seguimiento. Esto, digamos, para efectos de felicitar o de regañar, porque, pues, digamos que la idea no es llegar a diciembre con un plan anual de adquisiciones sin el cumplimiento respectivo, que llegue a un 60%, un 70%, pues no tiene sentido. Entonces, sí debo hacerle un seguimiento periódico para establecer cómo va mi contratación y poder tomar las acciones respectivas para que ese plan de contratación, pues, se lleve a buen término, ese plan anual de adquisiciones. Pasamos a nuestra tercera etapa. Entonces, ya tenemos un plan de gobierno, un plan de contratación y un plan anual de adquisiciones, pues, que es esa asignación presupuestal que yo tengo para adelantar mis procesos contractuales. Aquí, entonces, llegamos a nuestra tercera fase, que son los estudios previos. Necesariamente, cuando hablamos de principio de planeación, pues tenemos que hablar de estudios previos. Están intrínsecamente relacionados. Entonces, mediante los estudios previos, pues yo qué voy a hacer, identificar cuál es esa necesidad que requiere la entidad, las especificaciones técnicas, la modalidad de selección del contratista, la respectiva justificación de por qué voy a adelantar esa contratación. Debo establecer el valor, las condiciones del contrato, el valor estimado al contrato y su justificación, los criterios para la selección de la oferta más favorable y, obviamente, el análisis de riesgos y garantías. Aquí tenemos que el artículo 221.2.1.1 del decreto 1082 nos hace como ese checklist de qué deben contener esos estudios previos. Ahí, en esta etapa de estudios previos, yo necesito saber qué voy a contratar, cómo lo voy a contratar, cuál es el procedimiento de selección, la capacidad del oferente. La capacidad, y cuando hablamos de capacidad, hacemos referencia a esa capacidad técnica, a esa capacidad administrativa, financiera, jurídica. Los criterios para determinar la oferta más favorable en materia de calidad y precio y las condiciones del contrato. Los estudios y documentos previos, pues, son el soporte del proyecto de pliego, el pliego de condiciones y del contrato. Deben ser elaborados por la dirección técnica, oficina o grupo que requiera la contratación. Deben incluir autorizaciones, aprobaciones, estudio de mercado, diseños, análisis del sector, matriz de riesgos y el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que sirvan de soporte para la contratación. Ese certificado, pues ya sabemos que tenemos un plan anual y ya sabemos que debemos contar con una asignación presupuestal. Entonces, ese certificado debe ser previo a abrir un proceso de contratación. Van a determinar cuáles son las condiciones de contratación, el objeto, las obligaciones, el valor, el plazo, las condiciones específicas, la capacidad y la modalidad de selección. Deben elaborarse para cualquier tipo de proceso de selección regido por Ley 80 y por un régimen especial. Los estudios previos, recordemos, que para el régimen privado también deben contar con unos estudios previos, porque es que el estudio previo es garantizar el principio de planeación. Debo saber qué voy a contratar, cómo lo voy a contratar, bajo qué modalidad de selección lo voy a contratar, las condiciones que va a tener ese contrato, tanto en valor, plazo, obligaciones. Entonces, aplica para todos los regímenes de contratación. En los diferentes procesos de selección, los estudios previos deben contener, por lo menos, como mínimo, descripción de la necesidad de la entidad. Objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias.
la modalidad de selección del contratista y su justificación con los respectivos fundamentos jurídicos. Recordemos que si vamos a adelantar, no sé, un concurso de méritos, una consultoría, pues voy a decir por qué me voy por el concurso de méritos y por qué se acomoda la definición establecida en el artículo 32 de la ley 80. Debo justificarlo, tiene que contener esos fundamentos que establezcan o que señalen por qué me fui por esa modalidad de selección. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, indicando la forma de calcularlo. Se exceptúa el concurso de méritos porque, como ya lo hemos señalado, pues en el concurso de méritos lo que tengo es, miro la calidad de la persona que voy a contratar. Criterios para seleccionar la oferta más favorable, análisis de riesgo y la forma de mitigarlo y la exigencia de garantías. Y pues evidentemente los estudios previos me piden que haga algo muy interesante que lo encontramos en el decreto 1082, y es el estudio del sector. Y es que yo voy, cuando voy a, estoy en esas gestiones contractuales, cuando voy a adelantar ese estudio previo, debo conocer al sector donde voy a contratar. Donde es como saber cuál es esa oferta y cuál es esa demanda de ese sector. Si voy a comprar útiles escolares, pues debo mirar a qué sector pertenece y cómo es esa dinámica de ese sector. Entonces, el decreto 1082 establece el deber de las entidades estatales para conocer el sector relativo al objeto del proceso desde el punto de vista legal, comercial, financiero, organizacional, técnico y de análisis de riesgo. ¿Qué entendemos por sector? Pues es el ámbito en el que se desarrolla una actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Busca hacer un análisis del contexto en el que se va a desarrollar la contratación, ¿con el fin de qué? De que podamos determinar cuál es el riesgo que se puede presentar en ese proceso de contratación, establecer el valor del contrato y el análisis del sector económico respectivo. Entonces, en estos estudios del sector, yo primero tengo que identificar qué necesito. ¿Qué necesito? ¿Qué voy a contratar? ¿Por qué lo voy a contratar? ¿Para qué lo voy a contratar? ¿Cómo lo voy a contratar? ¿A través de qué modalidad de selección? Si es una licitación, si es un concurso de méritos, si son bienes de características uniformes, entonces me tengo que ir por selección abreviada. Necesito establecer cómo lo voy a contratar. ¿Qué alternativas me ofrece el mercado? Necesito necesariamente adelantar un estudio de mercado. Si son productos que no encuentro a nivel nacional y que solo se encuentran afuera, entonces pues necesito establecer, porque eso va a implicar que las condiciones de la contratación sean diferentes, que varíen, que haya una que se rija por la tasa representativa del mercado, y eso va a hacer que varíe el riesgo. Mejor, toda esa serie de esos análisis debo hacerlos en el momento del estudio del sector. Y para materializar, no olvidemos digamos que el punto importante es el cumplimiento del principio de planeación. Si tengo recursos para satisfacer mi necesidad, pues necesariamente voy a tener que ir a mi plan anual de adquisiciones a revisar si esa contratación y esa necesidad quedó plasmada en el plan anual de adquisiciones y si tengo una asignación presupuestal para ese proceso. ¿Qué especificaciones técnicas del producto necesito? Y eso va a mejorar siempre, eso puede hacer que mejore siempre mi oferta. Establecer unas especificaciones técnicas claras va a hacer que yo tenga unos oferentes que se preocupen por presentar una mejor oferta y que me ayude a cumplir finalmente la finalidad del contrato. ¿Cuáles son los riesgos? Tengo que hacer un análisis de riesgos, verificar si, por ejemplo,
debo pagar transporte, si es un producto que puede que por ese transporte que debo pagar, pues puede llegar en condiciones deterioradas. Y eso me lleva también al análisis de riesgos. ¿Quién ofrece el bien que necesito? ¿Cuál es ese sector que esos oferentes que ofrecen ese bien que yo necesito y que me ayuden a suplir esa necesidad? ¿Qué indicadores financieros voy a solicitar? Debo conocer ese sector para saber si es un sector que está, que está bien posicionado y que esto me lleva a que yo pueda pedir y exigir unos buenos indicadores, o si por el contrario es un sector que está a la baja, pues esto necesariamente me lleva a que debo tener en cuenta esos indicadores, porque no va a ser lo mismo un sector que sea próspero y que esté en crecimiento a un sector que tenga tendencia a la baja, porque pues evidentemente lo primero que van a hacer los oferentes es venir a pedir que uno modifique esos indicadores financieros. Entonces debo acomodarme a esa realidad económica. Tengo también que identificar qué regulación tiene el sector. Tengo que ver quién ejerce la vigilancia de ese sector, si debo tener o cumplir con permisos, con autorizaciones, si tiene alguna vigilancia por parte de alguna superintendencia de conformidad con la necesidad que requiera contratar. ¿Qué normas tributarias podrían afectar el contrato? Tengamos en cuenta que este país pues tiene unas normas tributarias y unos impuestos que varían y que hacen que esto indudablemente haga más costoso el contrato estatal. Entonces, pues revisar y cada ente territorial también tiene su propia normatividad tributaria. Entonces, revisar qué es lo que son esas normas y cómo pueden afectar el contrato, el valor del contrato, que indiscutiblemente lo va a afectar. ¿Cuál es la dinámica de importación y exportación? ¿Cuál es ese contexto político, ambiental y social en el que se va a desarrollar la contratación? Todos estos aspectos son los que me llevan a ese estudio del sector y que me exige el decreto 1082. En ese contexto, pues, esto ya lo mencionamos. ¿Qué vamos a analizar o qué vamos a revisar en el estudio del sector? Vamos a revisar aspectos generales como el económico, el técnico, el regulatorio y otros, el estudio de la demanda y el estudio de la oferta. En aspectos generales del mercado tenemos el aspecto económico, que pues debemos identificar el sector de la economía al que pertenece el bien, la obra o el servicio con el que se pretende satisfacer la necesidad de la entidad. Se recomienda hacer un análisis de datos de los siguientes aspectos: productos incluidos dentro del sector, agentes que componen el sector, quiénes están en ese sector y quiénes están ofreciendo, quién me vende. Yo tengo que saber quién me puede vender ese producto, ese bien o ese servicio, o para construir esa obra, quién la hace. Si hay gremios o asociaciones que participen en ese sector, cifras totales de ventas. ¿Para qué? Pues para establecer indicadores financieros, perspectivas de crecimiento, inversión y ventas, variables económicas que afecten el sector, inflación, la variación del salario mínimo, la tasa de cambio. Por ejemplo, en un proceso de vigilancia, cuando se pasan de vigencias los procesos, pues evidentemente yo voy a tener una variación en el salario mínimo, entonces debo tener ese tema en cuenta para adquisiciones tecnológicas, de suministro tecnológico, cadena de producción y distribución, materias primas necesarias para la producción. Si es una materia prima que es escasa, pues esto va a hacer que el valor de mi contrato pues sea más elevado, porque pues evidentemente, si no la hay o es de difícil consecución, pues va a ser más difícil o va a ser más oneroso el contrato. La dinámica de importación y exportación. En el tema técnico, en los aspectos generales del mercado frente al tema técnico,
tenemos las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación, incluyendo el estado de innovación y desarrollo técnico que permita crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como cambios tecnológicos, por ejemplo, pues, que frente a un contrato, por ejemplo, de suministro de combustible, ¿qué de diferente hay al chip que se ha manejado en los últimos años para hacer seguimiento? Todos esos cambios tecnológicos debo tenerlos en cuenta al momento de hacer mi planeación contractual. La amplitud de la oferta, las características de los productos, especificaciones de calidad, cuál es ese valor agregado que debo buscar, condiciones especiales para la entrega, si es un producto que debe, me lo debo, tienen que traer de otro país, qué condiciones especiales requiero yo para esa entrega, tiempos de entrega que puedan afectar la ejecución de ese contrato. En el tema regulatorio, pues la entidad estatal o quien está llamado a adelantar la gestión contractual, pues debe identificar esa regulación aplicable al objeto de ese contrato, de esa necesidad que yo estoy adelantando. Para el bien, la obra, el servicio, ¿qué regula? ¿Quién regula los proveedores que me van a ofrecer esa necesidad? La regulación de precios, las normas ambientales, las normas tributarias y de cualquier otro tipo, así como las regulaciones, las modificaciones recientes a las regulaciones y el impacto de su aplicación. Debe verificar, evidentemente, si hay normas técnicas que aplican. Por ejemplo, para la adquisición de medidores que me pide el tema de calibración, debo verificar qué normas técnicas me aplican, acuerdos o normas internacionales, debo verificar qué superintendencia vigila esa necesidad o ese bien o servicio, esa obra que voy a contratar. Entonces, debo tener en cuenta todos esos aspectos. Y otros, pues, debe establecer contextos como el ambiental, social o político u otros si es conveniente o relevante para conocer el sector. Y aquí tenemos, es que no es lo mismo contratar, por ejemplo, frente al tema político. Si estamos en elecciones, pues, no es lo mismo contratar en época de elecciones a una época de no elecciones, teniendo en cuenta las restricciones que la norma impone para esta contratación. Frente al entorno social, pues no es lo mismo donde haya un grupo indígena hacer una obra porque tienen una visión diferente. Y esto va a implicar otra serie de actividades, a tener que adelantar otra serie de actividades. Debo tener en cuenta todas esas situaciones que me generan una dinámica diferente al momento de la etapa de planeación, al momento de la contratación. En el tema ambiental, debo tener en cuenta cuáles son esas restricciones que aplican. Estos son a manera general los aspectos que debo tener en cuenta del mercado que me hace o que me impone hacer el estudio del sector en el cual vaya a adelantar esa contratación. Posterior a esto y haber hecho pues esa revisión de esos aspectos generales, me voy al estudio de la oferta. Y es que tiene como objetivo identificar cuáles son esas opciones de suministro de lo que yo necesito voy a comprar. Entonces, necesito identificar qué proveedores me puedan suministrar esos bienes, obras o servicios que requiero para satisfacer la necesidad de mi entidad. Y entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a identificar quién me vende. La entidad debe verificar o debe identificar cuáles son esos proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. Porque permite esto también identificar posibles riesgos de colusión, establecer poder de negociación entre los proveedores. Entonces, ¿dónde busco quién vende?
pues debo aprovechar las herramientas que ya existen. Imaginemos antes cómo hacían. Antes no existía internet, ¿cómo hacían para estructurar unos pliegos de condiciones, unos estudios previos? Ahora el SECOP me da mucha información sobre estos aspectos. En el SECOP puedo entrar a identificar quién más ha vendido a otras entidades esa necesidad, ese bien o ese servicio que yo requiero. ¿Quién necesariamente tengo que acudir a mi experiencia? ¿Quién me ha vendido? ¿Quién me ha vendido ese producto que necesito, esa necesidad? ¿Cómo a quién he contratado yo como entidad estatal? Debo aprovechar todos esos insumos que me da para establecer quiénes son esos mejores proveedores que me puedan suministrar la mejor oferta que yo necesito para satisfacer esa necesidad. Debo hacer ese análisis financiero, debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador. Consultar sistemas de información, se recomienda consultar el CIREM, que es de la Superintendencia de Sociedades. Verificar indicadores de un periodo representativo de tiempo frente al sector. Analizar indicadores exigidos en convocatorias similares anteriores de la entidad o de otras entidades. O sea, puedo tomar esos procesos que se han adelantado, que sean similares, y tanto de mi experiencia como de experiencia de otras entidades. También puedo tomar contrataciones de particulares y revisar cómo se ha manejado eso en el sector. Quienes coticen para determinar precios de mercado deben cumplir con los indicadores que la entidad contrate y que va a exigir. Por ejemplo, una recomendación que se hace es que cuando se va a contratar uniones temporales o consorcios o pues ese tipo, esa modalidad conjunta, pues establecer que todos cumplan, ¿no? Porque puede que una entidad o una empresa sea muy pequeña y otra venga a suplir ese tema y pues digamos que esto puede desincentivar un poco la figura, pero es importante que todos cumplan para yo garantizar, eso es una buena práctica, para yo garantizar que voy a tener con qué ejecutar ese contrato, porque muchas veces lo que tenemos es que cuando la solidaridad no es al 100%, pues dejan morir, digamos, valga la apreciación, al otro. Y el contrato finalmente no logra ejecutarse como uno lo esperaba. Entonces, debo revisar también cuáles esas formas de pago que se usan usualmente en ese sector y por los proveedores y en esos procesos y en esas experiencias que ya conozco, que ya tengo, pues debo aprovecharlas y mirar cuál fue la mejor forma de pago, si puedo mejorarla. Posterior a esto, pues hago el estudio de la demanda, ¿sí? Es histórico, buscar ese histórico de adquisiciones, el comportamiento de las adquisiciones anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta qué modalidad de selección de contratista utilicé, el objeto del contrato y la cantidad del bien o servicio. Debo apelar cuando hago ese estudio de demanda, de si lo he adquirido antes, si otras entidades lo han adquirido, pues debo apelar a la experiencia de esos conocimientos específicos que ya tengo, ese valor agregado, esa curva de aprendizaje que ya tengo frente a esos procesos de contratación y revisar si realmente esa modalidad de selección pues fue eficiente o si puedo utilizar otra o si mejoro todo esto, todas estas situaciones, apelar obviamente siempre a la experiencia y a esos conocimientos específicos, esa curva de aprendizaje que tengo. ¿Qué reviso en el estudio de la demanda? ¿Cómo compran otras entidades? Esto lo puedo investigar claramente en el SECOP. ¿Cómo compra el sector privado? Muchas veces el sector privado es un gran insumo para conocer ese sector, conocer esa demanda.
que muchas veces las entidades estatales no tienen. Entonces, puedo acudir a esa buena práctica del sector privado también y revisar cómo ha comprado el sector privado determinados bienes, servicios u obras, o cómo ha contratado. ¿Qué oferentes han participado en los procesos de selección? ¿Cuál ha sido su comportamiento? Cuando yo reviso qué oferentes han contratado o han participado, pues, ¿cómo ha sido su comportamiento al momento de la adjudicación del contrato? Si es un contratista que me ha generado incumplimientos, que ha sido objeto de sanciones, pues revisar todo esto para mirar cómo mitigo esos riesgos. Condiciones de pago establecidas en contratos anteriores. Un cronograma del proceso, qué garantías debo exigir de acuerdo con el bien, servicio u obra a contratar y, pues, nuevamente el criterio de selección utilizado. Y esto me lleva también, pues, a adelantar esos estudios del mercado. ¿Y cómo lo hago? A través de la solicitud de cotizaciones, de revisión de históricos en subastas inversas. Por ejemplo, ahí puedo establecer cuál fue la oferta inicial y el precio real en el momento de la celebración del contrato. Esto me va a ayudar a mejorar mi contratación, ese estudio de mercado. Si yo ofrecí 1 millón y después terminé contratando, por decir un ejemplo, en la subasta inversa se bajaron hasta tal punto, pues ya sé que ese mercado me permite manejar esas variables. Entonces, pues, puedo hacer toda esa revisión de esa información con la que ya puedo contar. Precios ofrecidos a otras entidades, pues puede que ofrezca más económico acá o más costoso allá, entonces puedo hacer esos cuadros comparativos. ¿Cómo se ha pagado ese contrato? ¿Cuáles son esos mecanismos de pago? Aquí ya con esto cerramos el tema de estudios previos, que nos lleva necesariamente al estudio del sector, que, pues, digamos que es como el aspecto más relevante de todo ese checklist que debemos adelantar, que nos impone el 1082 del Estatuto General de la Contratación, y los estudios de oferta, demanda y los estudios de mercado. Y pasamos a nuestro tercer y último punto, que es no menos importante, que va intrínsecamente relacionado con el principio de planeación, y pues es la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. ¿Por qué hablamos de riesgos previsibles? Porque evidentemente existen dos tipos de riesgos, los riesgos previsibles y los imprevisibles. Cuando hablamos de un riesgo previsible es que yo puedo conocer cuáles son, qué es, o sea, ¿cuáles son esos efectos adversos de materializarse un riesgo previsible? Los imprevisibles, pues, claramente son esos que no puedo controlar, que no sé si van a suceder, como un terremoto, un tsunami, todas esas situaciones de la naturaleza que no sabemos si va a pasar. Pero el riesgo previsible sí, y este me lleva a que cuando lo conozco y lo analizo y lo reviso, pues me lleva a tomar las medidas que debo adelantar al interior de la entidad estatal para mitigar ese riesgo, para mirar cómo lo mitigo, cómo puedo proteger el contrato de la materialización de ese riesgo. Entonces, el riesgo, pues, es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato. Ahí tenemos dos escenarios, ¿no? Tenemos riesgos tanto en el proceso de contratación como en la ejecución del contrato, que debemos prever. La entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para esto expida Colombia Compra Eficiente. Estamos frente a un riesgo previsible al que también a través de la experiencia puedo establecer qué puede ocurrir de materializarse ese riesgo. Y pues debemos tener claro que estos riesgos pueden estar amparados por una garantía o pueden ser manejados dentro de las condiciones del contrato. Hay riesgos que necesariamente me van a llevar a que o a que no exija una garantía, pero sí los puedo manejar dentro de las obligaciones contractuales o en el desarrollo del contrato como tal.
Riesgos en el proceso de contratación, pues eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, eventos que alteran la ejecución del contrato, el equilibrio económico del contrato, la eficacia del proceso de contratación para lograr pues el fin último del contrato y pues qué puedo hacer para mitigar o para evaluar mejor estos riesgos. Puedo mirar también mi experiencia, mirar qué pasó en el proceso de contratación, qué dificultades se me presentaron, esto para mitigar. Y también lo puedo hacer o lo debo hacer dentro de mi principio de planeación, pues evidentemente revisar cuáles fueron esos riesgos que se presentaron en la ejecución del contrato que impidieron que el contrato se llevara y se terminara, tuviera un buen término. Entonces debo revisar toda esa experiencia que tengo de esas contrataciones anteriores, de las mías, de otras entidades, cómo ha sido eso también, para poder mitigar. No se necesita un especialista de riesgos, yo puedo determinar cuáles son mis riesgos y cómo es la forma de mitigarlos. La normatividad anterior pues me decía, sí, analice, revise, distribuya los riesgos, pero la normatividad que tenemos hoy a través del decreto 1082 y de la ley 1150, pues ya me dice es que tengo la obligación no solo de saber que el riesgo está ahí, que se puede materializar, sino que me está exigiendo que yo adopte medidas para mitigar ese riesgo, para evitar que se materialice. ¿Qué voy a hacer yo como entidad estatal para evitar que ese riesgo se materialice? Por ejemplo, tenemos en el contrato de vigilancia, lo que les señalaba antes, si tenemos diferentes vigencias en el contrato, pues debo prever que va a haber una variación en el salario mínimo como la hay cada año. Entonces, lo que debo hacer es que incorporo una cláusula que me cubra ese riesgo de la variación del salario mínimo para que quede ya cubierto. Por el tema de la tasa cambiaria, debo prever todos esos riesgos que impidan que se lleve a una correcta ejecución del contrato estatal. Y con esto, pues creo que ya terminamos, agotamos nuestro tema del principio de planeación. Espero que haya sido una charla que les haya aportado algunas ideas para que ustedes al interior de las entidades y en el ejercicio de su gestión contractual y de sus actividades diarias, pues puedan llevar y utilizar ese principio de planeación en todo lo que realicen. No olviden documentar bien sus procesos, cumplir con las etapas que establece la normatividad, escoger adecuadamente la modalidad de selección. Recordemos las responsabilidades que esto implica para nosotros cuando realmente no hacemos uso o no materializamos ese principio de planeación en la gestión contractual que adelantamos en las entidades estatales y que finalmente nos va a afectar a todos nosotros como ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias por su participación y pues y quedo atenta a las dudas que puedan surgir o las preguntas que tengan. Así es, doctora Beatriz García, mil gracias por su participación el día de hoy. Ha sido muy clara y muy interesante su intervención. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas de este segmento. Por ahora tenemos una en el chat de la doctora Yosida Daza. Ella nos pregunta, ¿existe relación entre el deber de planeación y el equilibrio económico del contrato? Claro que existe relación. Si yo no, usualmente, y esto también va en un tema de la revisión de riesgos, y es que si yo no evidencio esos riesgos que se puedan materializar, por ejemplo, tema tributario, normas tributarias, tasa cambiaria, si yo no los dejo bien estructurados en la condición, muy probablemente estos van a ser alegados
en el momento de la ejecución del contrato como un desequilibrio económico. Entonces, debo hacer ese análisis, que ese análisis de riesgo que va intrínsecamente relacionado con el principio de planeación, para evitar que se me vengan con cualquier desequilibrio económico del contrato. Entonces, sí tiene relación total el principio de planeación. Si yo no hago una buena gestión estableciendo la oferta, la demanda, esas especificaciones técnicas, el valor adecuado del contrato, esas dificultades que se puedan presentar, por ejemplo, en el tema de predios, o si no utilizo esa experiencia que tengo, que he tenido en contrataciones anteriores que han generado ese tipo de reclamaciones por parte de los contratistas, muy seguramente me van a venir con cualquier solicitud o alegando que hay un desequilibrio económico del contrato. Evidentemente, si hay una relación directa entre el principio de planeación y aplicar ese deber de planeación en la gestión contractual con el desequilibrio económico. Porque si no lo hago correctamente, probablemente voy a llegar a la etapa de no se pudo ejecutar el contrato y a una demanda por desequilibrio económico. Muy bien, tenemos otra pregunta del doctor Jorge Leonardo Lavado Hernández. Él escribe, en contratación directa de bienes y servicios, ¿debo pedir ofertas y hacer estudio de mercado para dar cumplimiento a este principio? Para la contratación directa, digamos que si hablamos de bienes y servicios uniformes, tenemos que hacerlo por selección abreviada y pues eso sí implica que tenga una pluralidad de oferentes. Cuando estoy contratando bienes y servicios y es una contratación directa, dependiendo de lo que esté contratando, si es por, pues... si se acomoda las causales de contratación directa, es una excepción, ¿no? No debe existir, no necesariamente requiere una pluralidad de oferentes. Pero si estamos ante la selección abreviada y si estamos contratando bienes y servicios de características uniformes, como lo señala la selección abreviada, necesariamente tiene que haber una pluralidad de ofertas y de oferentes. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Erika Fernanda Mora Espitia. ¿Cuáles son las acciones o responsabilidad cuando la entidad contratante no desea firmar el acta de inicio, toda vez que cambiaron de representante legal por cambio de gobierno? Las acciones... Las acciones, ¿cuáles son las acciones o responsabilidad cuando la entidad contratante no desea firmar el acta de inicio? Bueno, esto es, digamos que así tan general, pues sí requiere como un análisis de cuáles son esas razones por las cuales una entidad se está negando a suscribir el acta de inicio del contrato, porque pues evidentemente ya hay un contrato adjudicado y ya hay un paso siguiente que es la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor o del interventor. Pues si hay una razón que justifica la no suscripción del acta de inicio, pues se tendrá que revisar en el marco del escenario, pero si es simple capricho porque hubo cambio de gobierno y ya no quiere suscribir, pues muy seguramente dependiendo del proceso y de la cuantía y de, pues, esto va a generar una demanda, necesariamente podría generar una demanda en contra de la entidad estatal alegando que ya había no solo una expectativa, sino una adjudicación, un acto de adjudicación de un contrato y pues puede generar todo tipo de indemnización de perjuicios para la entidad estatal, evidentemente. Muy bien, con esto llegamos al final. No tenemos más preguntas. Agradecemos especialmente a la doctora Beatriz Elena García por su participación y gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Les invitamos a seguir participando en todas las actividades de nuestra comunidad jurídica del conocimiento. Que tengan un feliz día.